buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a contar el capítulo número 11. El penúltimo capítulo, por tristeza, de Maple. Bueno, de Maple iba a decir, de Bofuri. En fin, ¿qué pasó en el último capítulo? El último capítulo fue de lo más tenso, a decir verdad. O sea, llegó a un clima en plan diciendo, no, por favor, no, por favor. En fin, ¿qué pasó en el último capítulo? Bueno, como sabéis, estamos en el cuarto evento, que es el de los Grevios. Empezó, íbamos bien y todo. Visteis como en el capítulo 9 Sally estaba reventando, hay culos a los gremios bajos. Y nada, bueno, llegamos al capítulo 10. En el capítulo 10 vemos a una Sally cansada, pero dice, no, voy a seguir porque yo no, antes de que empiecen a caer los equipos, los gremios bajos y perdamos los orbes. Y eso, perdemos puntos. Así que nada, van, o sea, va, empieza a conseguir, consigue 10, y ¿qué pasa? Acaba en un momento que acaba nuestra salida reventada, que creo que está aquí la imagen. Bueno, a todo esto, Gana y dice, va, voy a ayudar, yo también me voy a otro lado a conseguir orbes, que si no la pobre salida está reventada. Y si Chrome hace lo mismo, Kasumi hace lo mismo. ¿Qué pasa? La defensa se queda con Maple, Yui y Mai, se queda la defensa. Aquí es cuando vemos aquí una salida reventada, y aquí vemos cuando Oboro, creo que era, se queda, o sea, está en plan de porque anota presencia de alguien y le rodean a Sally. Son soldados del grupo este, del mejor jugador del mundo, que el cual aparece Federica ahí, que por cierto, vemos al peine ese al principio del capítulo. Por fin se le muestra la cara. Para los que no lo habían visto, yo en mi caso, yo ya lo había visto, pero ¿por qué? Porque yo estaba jugando el juego de Fury y ya había visto su cara. Pero en fin, sale eso y nada. Vemos que sí, en verdad es muy OP, comillas, ¿vale? Comillas. Porque solo ha usado ataques de esquivamiento y de ser presuntuoso y ya está. Pero nada, Seiya eres tú. Pero en fin, nada, al final Sally casi muere y le escribe a Maple. Le pone, creo, sí, o sea, creo que voy a morir. Perdóname. A todo esto ya se da cuenta, o sea, lo recibe Maple y va corriendo. Va corriendo a salvarla. Se transforma en el modo Tenshin, Super Saiyan, y va corriendo, va volando súper rápido para salvarla. En fin, aparece, se revienta un ejército, ella solita, entera. Bueno, a ver, para todo esto, antes de eso, Sally se había reventado a un ejército, pero llegaban más refuerzos incluso y ya no podía hacer nada, ya ahí sí estaba acabada. Pero vino Maple y, madre mía, reventó anos, literalmente, reventó culos ahí a tope. Mi hija esposa es Dios, salvó a Sally, reventó, se transformó en el Megazord, sacó el devorador, solo los chiquititos, los tentáculos chiquititos, los devoradores chiquititos, no el personaje devorador entero ese grande, el demonio, sino un chiquitito. Sacó el Megazord también, como he dicho hace un momento. Y nada, o sea, que Frederica fue súper lista y se huyó. Es que si no le rentaba en la boca. En fin, ¿qué pasa? Fue a salvar a Sally, bien. Bueno, el problema, Frederica estaba viva. Y eso que condujo. Que además era un aliado, suyo, el verde este, el ninja este, que se cree ninja. Le llamó, bueno, le escribió Frederica al ninja diciéndole, oye, ve a la base de Maple, que ahora mismo ya no hay defensa. ¿Vale? El paso llegó y están solo Yui y Mai. Y pidió ayuda, las dos pidieron ayuda, el cual Kanade decía que estaba a 10 minutos, había robado 5 orbes o 6 orbes y decía que estaba a 10 minutos, o sea, que ojalá llegase alguien. Kasumi se enfrentó con otro pavo que era del gremio de las flamas, del equipo de las flamas, en el cual tuvo su overskill, se transformó, yo que sé, en modo vampiro, no lo sé. De repente tenía velocidad más 5000 y le apareció la espada del otro y lo mató. Muy bien, mi Kasumi. Después, ¿qué más? ¿Qué más? Déjenme recordar el maldito sea. Vale, Chrome y Ace, como vemos aquí que estaban juntos, pues sí, estaban atacando, que al final se quedaron. Casi muere Chrome, bueno, murió Chrome, lo que pasa que
Su armadura dice que tiene una skill en la cual hay un 50% de posibilidades de que muera o de que viva. Lo cual eso está, a ver, bastante bien, la verdad. Es como, yo que sé, en el The Binding of Isaac. La esto del gato. O sea, que tiene 50% de posibilidades de vivir o de morir. Lo cual está bien. En fin, nada, no llega. Yo y Mai pues se quedan defendiendo, lo cual casi lo consiguen. La verdad, son sinceros, si no se mete en serio el cabrón, porque de verdad, o sea, entre las dos juntas casi le revientan solo al ninja este que se cree guay, que le dejaron super mega alterido, porque le reventaron con el mazazo y es que le dejaron contra la pared. Y es que si no llega a meter su velocidad esta de Dios, las mataba, o sea, perdía el combate. En fin. Yu y Mai pierden, iba a coger el orbe, aparece Maple y Maple pues usa el modo Tenshin, le usa el devorar y la revienta. Y claro, sacan a esa tortuguita y le dan cuchillazo al cabrón. O sea, cabrón, hijo de puta, encima dañas animales. Vergüenza de darte, pero bueno, en fin, no pasa nada. Se lo llevaron todos y nada, básicamente es, planea salir en el mapa, que lo que había hecho en verdad, aparte de coger orbes, es conseguir un mapa global de todo el mapa, de todo el juego. Bueno, todo el evento, es un evento. Lo consigue. Lo puede y se va a fijar en esa estrategia. La cual, Maple, que sea un poco pronto, pero vamos a poner a Maple, a Yui y Mai que se vayan a ataque. Nosotros nos quedamos aquí a defender y que ellos se vayan a ataque. Lo cual, por ahora resulta exitoso hasta que se encuentran con el grupo de las flamas, en el cual aparece el trampero y la chica esta maga, la curandera. Casi mueren, la verdad, digamos, seamos sinceros, casi mueren. Si no llega a ser porque aparece Mi en el combate, justo, llegó justo. Y ahí va a haber un combate de tres, Yui Mai y Maple contra Mi, el trampero y la curandera. Veamos a ver qué va a pasar. Lo más importante, lo primero de todo es cargarse a curandera. Porque como tengas a curandera ahí jodiendo, siempre vas a joder. Y siempre te va. Siempre va a curar a los rivales y todo, meter defensa, meter ataque, lo que sea. Siempre es importante que no es el curandero, siempre. Después ya el resto no importa, pero primero el curandero. O la curandera. En fin, ya se acabó el capítulo. Lo dejó muy interesante, ¿eh? A falta de dos capítulos, pues es lo que digo, el 11 y el 12. O sea, joder, no quiero que se vaya mi hija esposa, por favor. Pero en fin, vamos a poner el traductor porque no hace falta. Vale, la historia. Vamos a ver qué pone. Maple y los otros que avanzan en la batalla contra el Imperio del Fuego. Sin embargo, mientras tanto, el maestro gremio Mi se apresura. Mi abruma a Maple con un poderoso ataque de fuego, aunque Maple enfrentó con todas sus fuerzas. Fue atrapada en una jaula de llamas liberada por Mi después de que Max y los miembros de Emissary de Fire Empire se detuvieron. ¿What? ¿No me deja perder mi hija esposa? Imposible. Imposible, vale. Nada, a ver si he visto la cara de Pain. Hostia, sí, lo está dañando, lo está dañando. A ver, ¿qué ha pasado? A ver, vemos aquí a Mi, vemos a la vara de la curandera. A Pain, ojo al Pain. El Pain. Vemos aquí que se ha sido dañada Maple, Se ha quitado el bot, ¿sí? Y está siendo dañada Maple, Está siendo dañada. Está recibiendo golpes. Ya tengo medio. Bueno, aquí vamos a Kasumi, a Sally y a Chrome. Parece que están fuera, pero dicen que consigue un orbe. Ya no sé qué orbe será, pero consigue un orbe. Bueno, vamos a Maple en el modo Tenshin, lo cual la vemos un poco como sorprendida, medio asustada. Ay, Diosito. A ver qué va a pasar. Bueno, va a salir la vemos un poco como asustada, un poco asustada y con miedo a algo que debe haber visto en Pain, ¿te imaginas? Hostia, sería brutal. Pero se ve un poco medio asustada, medio desconfiada, ¿sabes? El que lo puse de sitio, mi esposa Maple, el tío salvando y dando culos, viva Maple, pobre Sally, hiciste gran trabajo, te mereces, es así, está delante, yo y Maple contra mí,
Justo me hacía gracia porque eso es verdad, esto es verdad. En el juego tengo mi team por ahora de 2 estrellas, porque a ver, tengo un legendario, pero no son usos legendarios porque ocupan un montón de mana. Bueno, de mana de utilizaje. Pero aún así, mi equipo justo son Sally, perdón, Maple de 1 estrella, Sally de 1 estrella, Yui de 2 estrellas, Mai de 2 estrellas y Mi. De 2 estrellas. Justo tengo ese equipo. Es que ese es mi equipo. Y luego el de legendarios, pues lo tengo más roto. Tengo a Kanade de 4 estrellas. Tengo a Kasumi de 4 estrellas. Tengo a Ice de 4 estrellas. Tengo a Mai, creo que era de 3 estrellas. Tengo a Kanade de ¿cómo se llama? De 4 estrellas. Bueno, Kanade, perdón, de Maple. En fin, tengo mi equipo yo ahí patas. Al final casi todos dejaron de ser humanos, excepto Ice y Kanade, porque la transformación que asumí es uff y la probabilidad de no morir Chrome es diabólica. Bueno, de Ice, por ahora yo no creo que sea diabólica, o sea, no haya dejado de ser diabólica, o sea, perdón, humana. Porque por ahora no tiene nada roto. Kanade, bueno, vale, lo libro y ya está. Pero no veo cómo es súper roto. O entrada al estilo Iron Man, XD, jaja, espero si el siguiente capítulo que por lo menos dure 5 minutos la pelea. Con tanto skill de Maple no se le acaba el MP. No sé. Y Gen Cooldown, claro, macho. O sea, es lo típico de Pokémon, coño, compañero. O sea, tienes ciertas habilidades, punto y pelota, ya está. A menos que las aumentes, claro. Putz, se insultan aquí a la verga. Kasumi también dejó de ser humana, pero me gustó mucho su transformación, es verdad. Subo patas, la verdad. Oh, no, me ves de Maple. Vamos a ponerlo, por favor. Vamos a apreciar ese memento, ¿vale? Han puesto el versus, qué cabrones. Vale, al final se ve la cara del que considera el mejor jugador de su nivel alto, pero el pobre aún cree tener oportunidad contra Maple. Sally estuvo cerca de ser derrotada, pero Maple llegó a tiempo y masacró todo el ejército, aunque casi le roban el orbe, pero las lolis gemelas lograron detenerlo lo suficiente, es verdad, y casi la matan, para empezar. Ahora Maple y las gemelas masacran en gremio tras gremio y van por el puesto 2, finalmente. Le toca al gremio de las flamas ser reducidos a cenizas. ¿Qué estupidez estás diciendo? No veo que diga nada malo. Ok. No las dejó morir, es que no fue su culpa. Fue culpa de Sally, no mentira. Fue cosas imprevistas. Bueno, a ver, en cierta parte el Sally también tiene culpa, pero por no haberse curado o haber descansado suficiente. Que si hubiese descansado, seguro que no perdía el combate. A ver. No he entendido el meme. Ahora mismo no lo he visto ni he entendido. Pobre chitas. Pobre mi Kanan. Que esto es mi. Yui es mi. Es Kanan. La sello de Kanan. Bueno, a ver, vamos a dejar de verlo. Que si no, me peta la mente. Lo sentimos, pobrecitas. Aunque defendieron muy bien, que os lo juro, en serio, defendieron muy bien. O sea, tú, es que para no tener nada de defensa, cero de defensa y cero de agilidad, te lo juro que han defendido muy bien. ¿Qué haces aquí? No entendía la referencia. No, aquí vamos al Pain Badass. Que es así que no lo usaba. A ver qué tal en el juego será. Lo mismo está roto o no, quién sabe. A Yui, Maple y Sally, más los devoradores, por cierto, que conste que están a los lados para que se note. Aquí es cuando las elimina, pobrecita. Cuando llega Maple a salvar a Sally, este es momento epic. Momento epic de aquí, la franquicia. El verso aquí. Que vamos a ver, ¿por qué de repente decía tanto a ello? Maple por mí, por el fuego.
¿Qué pasará? Me ha dejado con duda, tensión y todo. A ver qué va a pasar. Tengo miedo. En fin. Bueno, aquí Sirius madre naturaleza. Le daña a mi tortuguita, pero al menos le revienta con los devoradores. Me cago en la hostia, he quitado algo que no quería quitar. Creo que no eres tú, no. Que estoy cansada, regresamos a Boro. Es cuando rodean y aquí cuando aparece Maple y revienta culos. Y es que yo no sé cómo escapó tan rápido. Decir tan nada. Yo no sé qué tan rápido escapó. ¿Cómo se llama? Federica, yo no sé tan rápido cómo escapó. Y aquí tenéis el meme, yo que sé, si queréis portada, pues aquí lo tenéis. O foto de perfil, ya tenéis a Maple aquí con Sirup. Y vamos a ver avance, Maido. O sea, así que dale, disfrutad, no. お前が噂に聞くメイプルか。遠征の国のミーサですね。メイプルさん押されてる。やはり人数差は埋めがたいな。かなり検討してるとは思うんだが、仮を作ったままイベントを終えたくないしな。まさか倒しに来たよ。Estoy flipando. Estoy flipando, Hostia puta. Ha durado poco, antes duraba casi un minuto. No, 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 ahora dura 37 segundos. Estoy flipando. Estoy flipando. Vale, aquí es el combate de mil. Está preguntando: ¿tú eres Maple, no? Y tú eres la de los fuegos, mi Manomisa. ¿Le hace el ataque de fuego? ¿Le hace un ataque sin sorpresa? ¿Y le quita la armadura de protección de ángel? ¿O se lo quita ella? No lo sé. ¿Qué dice? Le pide sorpresa, por cierto, el ataque, ¿eh? ¿Qué cosa? No, no, no ha predecido ni nada, le pide sorpresa. ¿Ha recibido daño? Algo así creo que ha dicho Kana. Perdón, Mai. Bueno, quedando fuego, están defendiendo la base. Me sorprende que se quedan tan chulos cuando en verdad les van a reventar el culo. No sé qué evento ha dicho, pero no puede ser. Ahí es lo que viste la cara de lo que dije de Sally, que está como asustada y desconfiada. No se puede ser, ¿verdad? Aparece Pain y dice: ya he llegado, o estoy aquí, o preparados, no sé. Pain aparece en la base del árbol de Maple. ¡Ay, Diosito! Joder, me cago en la puta. Ahora sí que sí, esto se pone interesante. Que conste que no está el Yugi, ni Maple. Así que, ahora mismo... sí que son vulnerables ellos, ¿eh? Ahora mismo son vulnerables el resto. A ver, Sally y Kasumi pueden hacer combate por velocidad y... bueno, más bien más Sally de esquivar y todo, distraerlo, y Sally y Kasumi de aprovechar, dar con la velocidad y todo y darle. A nadie, como sabéis, tiene los libros, a saber qué puede sembrar, ya que tiene un montón de libros que ha conseguido. Y pues con las bombas no creo que se haga mucho. Y Chrome pues con el escudo va a ser defender. Vas a tener que defender Chrome aquí al máximo. Uf, se ha puesto tensa la cosa, tío. Se ha puesto tensa la cosa. Y seguro que aparecerá Pain al final para el siguiente capítulo. Veréis, veréis. Así que pues nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.